En los proyectos que he participado siempre ha tenido un enfoque de género. Hay más participación de hombres que de mujeres en estas áreas de computación. Entonces, cuando tiene enfoque de género, lo que se hace es integrar estrategias para que también se les pueda dar un, como eh, se les pueda generar un interés a las niñas y a las adolescentes. Una de mis compañeras del área de matemáticas estaba enseñando a los chicos con matemáticas a comprender el ciclo menstrual de la mujer en sus fases. Nos impacta a todos, porque a los hombres también. Ustedes conviven con nosotras, entonces, ya sea que sea la pareja, la hermana, la mamá. Hola, hola, espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos una vez a mi podcast, Sala de Profes. Hoy tengo un invitado muy especial. Es una persona que conozco ya hace algunos años. Él se llama Alejandro Espinal, como pudieron ver en el título. Y se los quiero presentar porque de verdad es una persona que tiene muchísimo conocimiento, muchísima experiencia en el campo de la tecnología y en el campo de la programación educativa. Preséntate, por favor, Alejandro. Gracias, Diana, por invitarme a este podcast. Y bueno, pues. Te conocí hace algunos años eh, cuando empezamos a trabajar mucho el tema de pensamiento computacional. Es un tema que he venido trabajando, en el cual nos hemos encontrado en diferentes espacios y qué bueno que estemos acá conversando nuevamente. Eh, les voy a contar para que entren en contexto. Estábamos antes de la pandemia en pleno 2019 cuando desde iniciativas del gobierno se realizaron eh, proyectos de pensamiento computacional para niños y niñas y adolescentes y pues eras uno de los mentores en ese entonces, Ajá. pero has venido desarrollando más proyectos, estás muy relacionado, tú eres de profesión ingeniero electrónico. Sí, sí, yo soy ingeniero electrónico y trabajé mucho también en mi maestría temas como ingeniería, netamente, y resulta que en ese momento empecé a trabajar con la Secretaría de Educación de Antioquia. Okay. Entonces me tocó empezar a visitar muchos colegios eh, en muchos municipios de Antioquia, rurales, urbanos, y ahí me encontré que no solamente era llevar tecnología, llevar computación, sino también era enseñar cómo utilizar estos, estos elementos. Entonces, eso me llevó a interesarme mucho en la educación. Y hace cinco años empecé mi doctorado en educación, investigando cómo los docentes aprenden y cómo enseñan pensamiento computacional. Ok. Entonces, es un tema pues, que he venido trabajando estos años. O sea, está metido de lleno en la educación. Sí, mi doctorado es en educación. Muy sí. interesante. Y bueno, ¿qué.? ¿Qué te apasiona de la educación? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué experiencias has logrado? ¿Te han logrado atrapar desde que estás eh, en, en ese mundo? Sí, pues eh, resulta que en el proceso de investigación hemos venido trabajando mucho con formando a docentes uh -huh. de diferentes niveles, de diferentes áreas, pero no nos quedamos nada más en la formación, sino que vemos si a ellos les gustó o no ese curso, si aprendieron, pero también vamos a las aulas a mirar cómo. Cómo enseñan, cómo utilizan todos esos conocimientos y habilidades en el aula, y eso a la final en que se ha traducido en que si el docente le encantó el tema, aprendió y utiliza esas habilidades y conocimientos en el aula, pues pueden impactar a lo, en, en los y las estudiantes y eso pues puede generar un conocimiento en todo ese proceso. Entonces es un largo camino, pero eso es lo que me a la final pues que podamos entregarle a los estudiantes también. Eh, todas las herramientas computacionales para que puedan trabajar en muchas áreas en todas las generaciones que, que venimos impactando porque eh, ellos son ahora estudiantes pero son una generación tras otra y, y vienen con ideas y vienen con eh, otro otros digo yo otro chip también, entonces nosotros también nos tenemos que ir adaptando como ellos aprenden, como ellos relacionan, como ellos eh, ven el mundo y cómo se desarrollan y comunican entre sí para poder enseñar. Y bueno, eh, yo desde la parte de tecnología, como soy profe de tecnología en secundaria y media, eh, trabajo muchos componentes eh, de, de esta parte porque pues obviamente la tecnología tiene muchos campos, pero tú te has centrado básicamente o has tenido más formación en el tema de, de, del pensamiento computacional, ¿cierto? Sí. Cuéntanos sobre eso. Bueno, el pensamiento computacional pues tiene muchas definiciones, pero vamos a, a dejarlo en, en que es utilizar las herramientas computacionales para representar fenómenos complejos de diferentes áreas, entonces este un simulador de física, de química, entonces para representar ese tipo de fenómenos, para resolver problemas también y para expresar ideas. Entonces, cuando hablamos de utilizar la computación para todo esto, estamos hablando de que es algo aplicable en todas las áreas. Pero adicionalmente eh, puedo dar un ejemplo de esto, eh, es que yo tengo un primo que mm. él, él, es, él es doctor en botánica y él estudia los hongos, entonces él se va a, a tomar muestras de hongos en, en sus salidas de campo y cuando regresa él toma las características de estas muestras de estos hongos y los ingresa en un software y ese software le entrega como la línea evolutiva de, de esas muestras que él ingresó, entonces ahí podemos ver claramente como un doctor en botánica utiliza la computación para entender un fenómeno de su área. Entonces, por eso yo digo que brindarle estas herramientas a todos los estudiantes, a todas las estudiantes en todas las áreas, pues les va a servir para muchas cosas. Entonces, sí. no es algo exclusivo de, de sistemas o informática, no, eso es transversal. Y de hecho, justo, o sea, aprovechar para, para traerlo acá eh, en la mañana de hoy. Eh, veía que una de mis compañeras del área de matemáticas, ella es ingeniera, no me acuerdo en qué, pero es profe de matemáticas, estaba enseñando a los chicos con matemáticas a comprender el ciclo menstrual de la mujer en sus fases. Wow. Y a través de un, eh, una herramienta que diseñaron en clase, era en realidad una manualidad, pero... Podríamos, podríamos trasladarlo perfectamente a, un, a una programación, a un algoritmo, a un código, eh, cómo él, se comporta el ciclo de la mujer en sus cuatro fases y lo que conlleva y cómo sacarle provecho en estos días, ser más productiva en estos días, ser más así. Y, y eso en realidad nos impacta a todos, porque a los hombres también. Entonces, de cierta pues, manera, si, si conviv ustedes conviven con nosotras, entonces, ya sea que sea la pareja, la hermana, la mamá, la hija, eh, la amiga, lo que sea, de cierta manera también es algo muy importante porque eh, la, la programación, el pensamiento computacional se relaciona en muchas áreas. Claro. Y desde, uno desde donde uno quiera lo puede mirar. Es que, mira, que ahí se puede decir que se ingresan unas variables, las variables que son, pues unas fechas y unos días específicos, que eso va generando como unos conteos, de acuerdo a unos condicionales también, que si estás en determinados días va a tener un, una salida, en este caso pues sería como algo que te va a brindar información, uh -huh. entonces como un dato específico, sobre, de acuerdo a unos condicionales, entonces hay variables, hay condicionales, y uno, y lo que tú dices pues eso se traslada, también se puede trasladar perfectamente a un lenguaje, un programa, un lenguaje de programación sí. para que sea una herramienta muy útil. Se, se me prendió el bombillo con una idea de proyecto con eso. Sí, es perfectamente aplicable. Sí, sí. De hecho, ahí trabajaron ya, podemos decir, que algo llamado actividades conectadas, sí. que es entender un concepto sin el uso de dispositivos electrónicos, eh, como aplicar esos algoritmos, esa secuencia de pasos instrucciones, y ya cuando se tenga todo ese proceso claro perfectamente eso se puede trasladar a un lenguaje de programación ya utilizando uh -huh. un dispositivo. y se puede utilizar claro. para resolver un problema un problema de la vida cotidiana que sí. nos afecta a o sea, todos a todos pues es algo de la sociedad sí 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 claro. total y sí. que de alguna manera puede ser muy interesante para muchas personas uno por supuesto sí entonces eh, en tu trayectoria has podido eh, Trabajar en diferentes campos relacionados con pensamiento computacional, has podido conocer muchas personas, has podido viajar, sí. has podido eh, compartir ese conocimiento, pero de pronto, ¿cuáles son esas experiencias que más te han marcado eh, en todo este camino eh, en educación, haciendo tus proyectos, conociendo personas, visitando colegios, que tú recuerdes mucho? Bueno, pues eh, cuando se ha el pensamiento computacional en Colombia, en los proyectos que he participado siempre ha tenido un enfoque de género, mm. porque, porque hay baja, eh, pues, hay más participación de hombres que de mujeres en estas áreas de computación. Entonces cuando tiene enfoque de género, lo que se hace es integrar estrategias para que también se, le puedan dar un, como, eh, se les pueda generar un interés a las niñas y a las adolescentes en estas áreas, entonces ver que esas estrategias pueden ser implementadas, pues pueden ser conocidas en principio por profesores y profesoras y que se integra en el aula y que eso a la final genera una transformación, un interés genuino por parte de las niñas y adolescentes en las ciencias de la computación, eso me ha generado mucha satisfacción. También ver cómo han surgido grandes proyectos o grandes profesionales después de haber participado en programas previamente y que eso generalmente pues les ha podido abrir un todo un universo de posibilidades entonces ese enfoque de género me ha parecido algo muy interesante muy importante eh, y también me ha parecido muy bonito por ejemplo cómo identifican problemas de sus contextos escolares presentan soluciones para resolver esos problemas, uh -huh. pero que eso después se convierte ya en proyectos aplicados, uh -huh. eh, que en realidad se desarrollan en las instituciones educativas. Entonces lo que surge como una idea, conversando con mis compañeras y compañeros, se convierte en un proyecto que se implementa y que eso tiene, eh, que les da una voz casi que nacional e internacional y eso pues ha sido muy valioso también. Y en general, también, ya por último, el tercer punto es que he también he... Puedes contar los puntos que quieras. Ah, bueno. Entonces, ahí en todo este proceso que dices que he conocido eh, diferentes eh, personas, pues estuve con mi tutor del doctorado, eh, con el doctor Camilo Vieira, estuve participa estoy participando en un centro global que es para generar. Estrategias equitativas para que más personas puedan acceder a, a, a estos temas. Entonces, hemos venido trabajando con unos robots educativos de bajo costo y eso va dirigido a la primera infancia. Entonces, va ¿Sí? dirigido a niños de 5 a 7 años y trabajar con estos niños y ver cómo los niños pueden fortalecer su, sus habilidades en pensamiento algorítmico, secuencial, lógico, con el uso de estas herramientas. También me ha encantado. Eso ha sido maravilloso. Entonces, todo eso, ha sido muchas experiencias muy bonitas. La educación me ha generado pues, mucha satisfacción, me ha generado mucha alegría poder trabajar en este campo. Y, y pues yo creo que esas tres, esos tres puntos principalmente. Hay muchos más, pero yo creo que no. esos tres son los que más... Claro, en este seguramente se te escaparán porque pues llevas mucho tiempo trabajando y siempre se va uno acumulando muchas experiencias. Es muy difícil tenerlas todas así rápido. Mm. Bueno, y, y cuéntame del doctor, ¿dónde lo estás haciendo? ¿Cuánto llevas? ¿Cómo surgió la idea? Bueno, yo trabajaba en la universidad acá en Medellín. Mm. Y una vez llegó un investigador a esa universidad a hablarnos de pensamiento computacional, por allá en el 2017. Y a mí me interesó mucho ese tema. Y yo lo busqué y le dije que quería trabajar con él, pues, investigar. Entonces él fue, eh, él fue profesor. Pues lo vincularon a una universidad del Caribe, ¿puedes decir el nombre? No, por, no, dale, dale. Lo vincularon a la universidad del Caribe, que se llama la universidad del Norte, uh -huh. y me invitó a trabajar con él en la universidad del Norte. Uh -huh. Entonces desde eso yo empecé a trabajar con él y estamos trabajando allá pues en la universidad del Norte todos estos años y ha sido maravilloso pues, poder trabajar con él, conocer eh, también he tenido la oportunidad de estar en, en mi pasantía. Eh, doctoral también en un centro de investigación en Estados Unidos, donde él hizo su doctorado y trabajar también en la Universidad de Virginia, que él también me llevó. Entonces, digamos que hemos tenido eh, varias, varios espacios de encuentro y de trabajo. Compártele mi canal. A nivel, <laughs> a nivel nacional y a nivel internacional. Compártele sido... mi canal para que vea esta entrevista y para que se suscriba. <risa> <risa> sí, se la va a compartir. Uh -huh. Ah, pero sí. muy chévere. Entonces, estás haciendo el doctorado en la Universidad del Norte. En educación, sí. Ah, okay. En educación y pues. Hace cinco años en el 2020 comencé y la idea es pues ya finalizar pronto este año. Pronto. Sí. <laughs> estoy en la tesis. Sí, sí, Terminando sí. Terminando la tesis. Sí. Claro. Ajá. Entonces sí, porque es que eso es un proceso. Yo también he tenido mi cosquillita de hacer doctorado. Deberías. Sí. Y, y estoy ahí como que animándome. Veo oportunidades y veo también posibilidades. Entonces también lo haría en educación y, y TIC. Eh, algo que tenga que ver con tecnología. Claro. Yo hice una maestría en educación y TIC y learning, entonces a mí me gusta todo lo que tiene que ver con aprendizaje en plataformas, entonces eh, ese ha sido como mi, mi campo, que de hecho con el canal también he podido utilizarlo como herramienta para poder eh, trabajar el tema de la educación virtual, de alguna manera, uh -huh. entonces es por eso. Y bueno, bueno. no, y, y hablando como de todo eso, vean, eh, quiero contar la experiencia porque a mí me parece una de las experiencias que más ha marcado mi vida y como docente, de manera muy personal, fue que en el 2019, como les conté al principio, cuando yo lo conocí, puedo mencionar el programa, no hay problema. Sí. En Cony, Cony, Coding for Kids Ajá. estábamos en un programa del gobierno de Colombia que ha sido uno de mis. Eh, Proyectos donde me he sentido una estrella como profe, porque realmente ha sido la oportunidad para uno brillar como profe en sí, el es. aula y también impactar con estrategias y, y llevar a los estudiantes a otro nivel en muchos, muchos sentidos, en muchos aspectos, desde, desde la parte de la autoconfianza, de explorar claro. eh, habilidades que quizás conocían, pero no, no las sabían, que las conocían. Eh, Alejandro fue mi mentor en ese entonces. Y, y pudimos eh, compartir muchísimo alrededor de estos temas de pensamiento computacional, visitaba mis clases, se me metía al rancho, <laughs> sí. y visitaba mis clases literalmente, entonces él tenía la oportunidad de conocer sí. a mis estudiantes y de, y de participar activamente también en el aula con todas las estrategias de actividades conectadas y desconectadas para poder eh, orientar y llevar el proceso a, a cabo. Y ya después, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues pasaron muchas cosas. Yo sé que, que tú fuiste una de las profesoras que tuvo la oportunidad de viajar con sus estudiantes hasta Bogotá. Sí. A una muestra de proyectos, donde ellos mostraron todos estos proyectos que habían desarrollado. Y recuerdo que en ese momento estabas en un colegio que estaban en instalaciones provisionales. Sí. Y que esas instalaciones tenían algunos problemas eh, cuando llovía mucho. Uh -huh. Entonces el proyecto era relacionado con las inundaciones. Con las inundaciones. Entonces mira ahí, maravilloso ese proyecto con toda la coherencia, toda la pertinencia, cómo fue desarrollado con este tipo de programación y cómo lo, eran un grupo de niñas y niños, sí, eran niños cómo desarrollaron niños. Eh, ese proyecto tan bonito. Pues me pareció muy importante y qué bueno que lo pudieron mostrar. Voy a agregar algo ahí, es mm. que todos estos proyectos que se han venido realizando eh, siempre tienen un componente de evaluación. Entonces hay como un grupo de evaluadores eh, dentro del de mundo académico que hacen una evaluación de qué tanto se avanza en algunos puntos específicos. Y algo llamado la autoeficacia, que es como la, capaci la, la, eh, la capacidad que tiene una persona de estar en, con en la confianza de realizar un proyecto o algo, de realizar algo. O sea, qué tan capaz me siento de realizar una, una actividad, una tarea. Entonces se ha evidenciado que la autoeficacia ha avanzado después de las intervenciones que se han trabajado en ese tipo de programas. Entonces, cuando hablas de que eso le da el sentido de la posibilidad a las estudiantes, a los estudiantes, pues está hablando de autoeficacia de alguna forma, uh -huh. de que ellos pueden crear, que pueden transformar, que pueden aportar con todo ese conocimiento. Un tema de convicción. Sí, sí. De, de convicción, que... creer en uno mismo, creer que sí puedo hacer las cosas y que de alguna manera todos en algún momento hemos pasado por ahí. Eh, que Muy también a, algunos lo llaman el síndrome del impostor Ajá. en otros contextos, pero es lo mismo. Entonces con los chicos, quizás como ellos están en una etapa de, de formación, que todavía no han conocido ni han explorado el mundo, como nosotros, que pues, obviamente ya tenemos más caminos recorridos, eh, eso los ayuda a a creer más en ellos mismos, entonces desarrollar proyectos, participar en eventos, sacarlos, llevarlos a concursar, todo eso ayuda a que los chicos de alguna manera también se convenzan a ellos mismos, se crean el cuento. Claro, se crean el cuento. Ese es el primer paso para yo empezar a aprender algo, que yo crea que soy capaz. Exacto. Si yo de entrada pienso que no voy a ser capaz, pues ni siquiera, no, ni, pues me distancio de ese tema. Entonces, eso es un primer paso muy importante. ¿Qué consejos le puedes dar a los profes y a los estudiantes que están escuchando ese podcast sí. para que puedan también desarrollar proyectos y, y disfrutar de esos beneficios que, que tenemos en el aula con los chicos y a largo plazo también? Bueno, entonces, conectándolo con lo que acabamos de mencionar, algo llamado mentalidad creciente, y es que eh, eh, cuando uno afronta un reto, cuando uno se va a enfrentar a algo, eh, si uno... Lo desarrolla o no lo realiza, así sea el resultado más satisfactorio o no, siempre va a quedar un aprendizaje. Mm. Entonces, lo importante es como asumir esos pequeños retos que se van presentando, porque si yo no lo hago, entonces sea algo llamado mentalidad plana. Que si yo nunca, nunca me enfrento a estos retos que, se puedan, que puedan ir surgiendo, pues nunca voy a aprender. Mientras que si yo me voy enfrentando a, a pequeños retos, así sea, mínimamente voy a empezar a cada vez adquirir más conocimiento y experiencia sobre un tema. Entonces, independiente del resultado, uh -huh. hay, que, hay que como enfrentarse a, a desarrollar estos retos porque siempre nos van a dar un aprendizaje, siempre nos van a dar una experiencia que eso nos va a permitir ir mejorando más y más. Entonces, puede que yo no saque cinco o, uh -huh. o las, o, o bueno, muchas escalas que se pueden dar, ¿cierto? Eh, y también escalas pues, que se pueden dar en otros países diferentes de 1 a 5. Pero lo que quiero decir es que no siempre el resultado tiene que ser el mejor. Puede que el resultado sea pues, aceptable, pero siempre va a quedar algo, un aprendizaje, siempre va a quedar algo que, que nos brinde como experiencia y conocimiento. Y eso es muy valioso. Porque imagínate, siempre esos retos nos van a dejar como una curva ascendente. Eso es mentalidad creciente. Uh -huh. Entonces eso es como un consejo muy importante que le puedo dar a los docentes, que nos fijemos mucho en el proceso el proceso, sí. no en el resultado. Pues, tampoco pues, o sea, también, sí, pero, <laughs> o sea, también. <laughs> y más cuando a los docentes tienen que presentar, pues, la nota, cierto. Ajá, ajá. O sea, sí, también, pero valorar mucho el proceso porque el proceso es fundamental para esa mentalidad creciente. Sí. Ajá. Sí, sí, sí. Sobre todo cuando colocamos sí. que dentro del proceso también tenemos diferentes contextos. Esos estudiantes, esos chicos, esas chicas. Que, que empiezan quizás mmm, un poco flojos, un poco quedados, desmotivados, que de repente no se interesan y que en el camino van descubriendo que son capaces de hacer las cosas uh -huh. y les va interesando más o se van motivando y que de cierta manera el acompañamiento también es fundamental para que eso se dé. Entonces yo también siento que puedo aportar en, en ese en esa parte de, de, de consejos, yo también quiero dar consejos. <risa> <Sí>. <risa> eh, por, pues porque también he podido eh, tener la experiencia y es acompañar. Uh -huh. Es acompañar, acompañar a los chicos, acompañar a las chicas y... y Insistir, o sea, es un trabajo de todos los días, no todo el tiempo como profes tenemos la misma energía, ni la misma disposición, ni la misma motivación, porque obviamente somos seres humanos, hay días de días, hay momentos donde de pronto nos sentimos más abrumados con ciertas cosas y vamos a ir luchándolas, pero eh, es la motivación más grande ver cuando los chicos no. van mejorando, van evolucionando, van despertando ese, ese interés. Por aprender, por el conocimiento, por, por todo, todo lo que uno le, les puede ofrecer. Así es. Uh -huh. Uh -huh. Y, y bueno, ¿qué, ¿qué se viene en todo este proceso? ¿En qué proyectos andas ahora? Habla del presente. Sí, entonces actualmente eh, en Colombia se desarrollaron algunas estrategias uh -huh. como Coin for Kids. Sí. Eso era muy dirigido a docentes de secundaria. Pero también había otras estrategias, por ejemplo, como jugando y creando, que era para docentes de primera infancia, donde también se trabaja el pensamiento computacional en esos niveles iniciales. Eh, después de todo esto, digamos que se ha venido consolidando un poco el pensamiento computacional en Colombia, y actualmente hay un proyecto nacional que está trabajando muy fuerte el Consulado Británico del Ministerio TIC, donde se está trabajando en el desarrollo de unas guías pedagógicas que trabaja en el pensamiento computacional desde transición hasta el grado 11. Sí. Donde se tienen planeadas cerca de 30 sesiones, que se pueden traducir en 30 horas más o menos, eso depende de los contextos, pero son 30 sesiones por nivel educativo. Uh -huh. Entonces, desde los niveles iniciales hasta el grado 11, que es el último en Colombia, claro, eh, pues se vienen trabajando todos esos temas eh, en todos los niveles. Esto no, esto no va a ser un currículo en Colombia porque los, ustedes como docentes tienen libertad de hacer sus planeaciones, eh, tienen esa libertad, entonces es más, lo podríamos llamar un currículo sugerido, o, o unas, unas, guías, unas, hago, unas, unas guías que van a estar disponibles para que ustedes puedan tomar algunas de esas actividades y desarrollarlas en sus clases. Entonces eso va a ser un primer paso muy importante para que cada vez se tengan más recursos... Disponibles para toda la comunidad educativa nacional para que puedan tomar actividades para desarrollar el pensamiento computacional. En el aula, y pues en todo sí. eso, pues va, va lo que se llama educación de calidad, o sea, como profes también formarnos, tener bases, tener herramientas eh, sólidas y estrategias innovadoras para poder llegar al aula, para poder motivar a los chicos. Yo pienso que a veces eso eh, eh, en eso. Muchas veces nosotros todo el tiempo quisiéramos poder tener todos esos materiales sí. para poder disfrutarlos y tener las clases planeadas de una manera chévere, de una manera interesante, divertida, innovadora y tener a los chicos en enganchados. Entonces, eso es solamente una de las partes que está haciendo ese proyecto. El proyecto sigue está trabajando en otras estrategias y otros componentes muy importantes. Eso se va a seguir desarrollando hasta el 2026. Entonces, pues imagínate todo lo que se va a venir trabajando durante ese resto de año 2025-2026. Mm. Yo esperaría pues que eso se, se, se vea traducido en unos avances muy importantes en la integración del pensamiento computacional en la educación en, en Colombia. Yo estoy ahí, de hecho, en la sí, institución... Tú eres, tú eres una de las... mentoras <laughs> mentoras no. Eh, o sea, para experta. Para experta. Ajá, en, dentro sí. del colegio, de la institución educativa, donde dice, somos nodos de pensamiento computacional, sí. nos postulamos a la convocatoria, quedamos, y en Itagüí, que es el municipio donde yo trabajo, eh, quedamos dos, dos instituciones educativas, de 24, wow, o sea, sí, eso sí, es maravilla. impresionante. Ajá. Obviamente, eh, eh, eso es una responsabilidad también, un compromiso claro. gigante. Porque tenemos que estar muy juiciosos los profes ahí con todo lo que se viene. Ustedes van a ser los referentes de pensamiento computacional en todo, para el resto de instituciones educativas. Wow. Es, claro, es maravilloso. Sí, sí, sí. sí Qué bueno. Sí, pues imagínate, yo estar ahí, participar, yo monto mis historias, yo etiqueto a, al ministerio, etiqueto al British Council, y, y, y para mí eso es eh, lo máximo porque. Tener esa oportunidad de conectar con otros profes, de participar en estos espacios, de tener eh, de primera mano eh, a las personas que son expertas también en este proceso, eso lo nutre mucho a uno. Y, y pues los demás profes del país, en este caso pues en, en Colombia, más adelante cuando estén eh, eh, quieran sumarse, de alguna manera también van a poder acceder a todo esto. Pues lo que te mencioné en las guías eso va a ser nacional para sí. a, abierto para todas las personas. Pero también se van a, a recibir también actividades que se propongan desde los nodos de pensamiento computacional para que se desarrollen estos temas en muchos contextos. Hay otra y esos, de esos nodos que tú eres parte sí. se van a, hay 420 en todo el país entonces. Sí en todas las regiones del país hay nodos de estas características donde hay docentes que se están entrenando en estos temas uh -huh. y que la idea es que sean replicadores de todo ese conocimiento y que una capacidad instalada también que es súper importante uh -huh. porque esa capacidad instalada va a permitir que independiente del proyecto independiente de lo que suceda uh -huh. los docentes van a tener la formación y van a poder replicarla para que el pensamiento computacional se trabaje cada vez más una es, semilla ahí súper importante eso es eso es eh, lo que uno también valora pues yo recuerdo que cuando yo estaba en la universidad yo soy licenciada en informática y, y medios audiovisuales cuando yo estaba en la universidad a mí nada de esto me enseñaron eras es licenciada en qué en informática y audiovisuales y medios audiovisuales ah, ahora entiendo todo ahora claro. entiendes todo <laughs> Ahora todo tiene sentido. Sí, sí. Okay, sí okay. entonces ah, es, eh, soy licenciada en informática y medios audiovisuales, mucho gusto. No bueno, sabía lo de Ajá, si no lo audiovisual es lo un lo plus, sí, ya, sí, ya. sí. Ah, eh, okay. Entonces te decía que cuando yo estaba en la universidad, eh, nada de estas metodologías se, se integraron al pensum. O sea, sí. yo no tenía dentro de las clases. Nada que tenía que ver con pensamiento computacional. De hecho, esto es un término relativamente nuevo, ¿cierto? Oh. Pues desde el año 2006 se empezó a popularizar. En el, desde el año 80, de los 1980, había un, un referente que hablaba bastante de esto, Popper. Pero en 2006 fue que se popularizó mm. en el mundo. Y... Y eso pues creo que aunque se han ido trabajando en Colombia es relativamente más nuevo, pues no, no, en el 2006 todavía no hablábamos poco de esto, sí. pero ya a partir del 2018-2019 es que se empezaron a trabajar ese tipo de proyectos eh, ya en las instituciones educativas como de una forma mucho más constante. Es probable que hayan existido algunas iniciativas previas, pero de esos proyectos como de alcance nacional uh -huh. se empezaron a desarrollar en el año 2019 que fue cuando nos conocimos sí 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 entonces eso es como, como lo más o menos el tiempo en el que se empezó a implementar en Colombia Ok. Uh -huh. bueno y, y ah qué sí. pena voy a agregar algo y es sí. que el, lo que decías de, la, de las personas cuando están en formación sí Hemos identificado que, pues, muchos docentes que están en ejercicio están recibiendo formación en pensamiento computacional, pero todos estos departamentos de educación, eh, donde se hacen, donde se están formando en licenciaturas los futuros profesores, de, pues, del sistema educativo, pues, en, en muy pocos lugares están trabajando el pensamiento computacional. En serio. Entonces eh, se hace como necesario que estas estrategias, obviamente, si sigan formando los docentes que están en ejercicio pero también los que están en formación. Total. Porque esas estrategias que se hagan de formación, en docentes en formación, pues eh, va a tener mayor, eh, digamos que, duración esos conocimientos, porque mientras los formo y cuando ya lleguen a la implementación, bueno, al ejercicio ya van a estar con algunos conocimientos afianzados y muchas cosas para poder trabajar. Entonces hemos identificado que de pronto en regiones privilegiadas, pues en algunas regiones se trabaja más, pero en otras no se trabaja en esos niveles y se tiene que trabajar. Sí, por ejemplo, uh -huh. en las facultades de las diferentes universidades, facultades de educación, sí. que forman a docentes y que forman a docentes en estas áreas. Uh -huh. Por ejemplo, en, en, en mi alma mater, eh, yo soy egresada de la Universidad de Córdoba, en Montería. Está la licenciatura en informática y medios audiovisuales. Realmente no tengo conocimiento si, si esto se está desarrollando, se está implementando en alguna de las áreas del Pensum. Sería genial tener esa información o mirar qué posibilidades ellos también, porque las personas, incluso a mí me llegan a veces encuestas de egresados para poder participar y construir en conjunto eh, Pensum y mirar las necesidades del, del entorno, las necesidades del contexto sí. para formar a los futuros profesionales porque pues obviamente eso es un ciclo entonces claro, futuros, es algo que, unos, unos que hay que prestarle profesores. mucha atención sí entonces eso es eso es parte de lo que digamos que hay que hay que seguir fortaleciendo mm. entonces hemos venido dando unos pasos pero hay que dar más pasos para para que cada vez estemos más afganzados en ese sentido entonces eh, eso es pues que, que, algo que, que quería como resaltar, porque precisamente ahorita estaba pues en, un, en una universidad que tiene un departamento de educación, licenciatura infantil, y me di cuenta de que es necesario eh, trabajar mucho más estos conceptos desde, desde todo ese proceso. Total, total, mm. total, total. Desde los más pequeñitos. Sí. Desde los más pequeñitos y profesores en todas las áreas, el tema de educación y sobre todo fortalecer. En, en los niños, niñas y adolescentes, eh, la oportunidad de, de que, o sea, el pensamiento de que todos tienen la misma oportunidad para poder estudiar lo que quieran. Entonces, impactar y desarrollar desde las diferentes áreas del conocimiento que los niños, pero también las niñas, pueden estudiar lo que quieran sí. y también desde las matemáticas, las ingenierías, toda la parte científica. Todo eso, entonces, de cierta manera, como que se, se instauren eh, ese, esa mentalidad de que los roles existen, pero en realidad podemos romper las reglas y que, que las niñas, especialmente las niñas, porque estamos hablando de la brecha de sí. la brecha de género, uh -huh. eh, se puede romper. Entonces, podemos tener muchos referentes en, en este aspecto. Sí, Ana. Y bueno, yo creo que también... Eh, actualmente es necesario no solamente brindar como todas estas herramientas computacionales y conocimiento de programación, sino también brindar y fortalecer un pensamiento crítico, o sea, para que van a estar expuestos, si nosotros estamos expuestos a una gran cantidad de datos, herramientas y, y pues, muchas, entonces hay que generar un pensamiento crítico y ético para que podamos, vamos a tener desarrolladores de tecnología. Sí. Entonces, que sean, sean desarrolladores éticos y responsables. Muy importante. Pero no solamente que sean desarrolladores éticos y responsables, sino que también sean consumidores críticos de, 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 cómo, de cómo en realidad la información que me llega, yo cómo la analizo y cómo soy capaz de interpretarla para una situación eh, específica. Entonces, eh, esto lo escuché de un académico que sigo bastante de, de Estados Unidos, y cuando mencionó eso a mí se me quedó grabado porque es fundamental que tengamos desarrolladores críticos y perdón, desarrolladores éticos y responsables y consumidores críticos para, para este mundo de hoy pues y para lo que el viene en el viene. futuro. Sí, exacto. Sí. Y estamos sobresaturados de información. No, imagínate. Yo nada más estaba mirando mi teléfono y yo miro en WhatsApp y tengo un montón de conversaciones sin leer, grupos sin leer. Y eso me hace pensar a mí que también tengo que ser muy selectiva con, con la información que me llega, con los grupos en los que participo o en los que de verdad necesito estar o me interesa estar, porque la información es impresionante y uno con el tiempo que tiene, las 24 horas del día, uno en todo el tiempo no está pegado al Ajá. celular mirando el, el contenido. Sí. Bueno, cambiando abruptamente de, de, de tema, eh, Alejandro... ¿Qué hobbies tiene? ¿Qué hace? ¿Qué además de estudiar, de, de, de ser un eh, apasionado por la educación y la tecnología, ¿qué más hace en su día a día? Bueno, pues eh, a mí me gusta tocar guitarra, aunque no soy guitarrista, pues tengo que decirlo, yo no, no soy guitarrista eh, ni músico, pero sí me gusta como tener ese espacio. Eh, de sí, ese gusto pues y disfrutar de él uh -huh. eso como que lo hago bastante ese, ese, y lo, venir a lugares como esos también me encanta deportes eh, no no pues no solo mantengo como rutinas pues que me mantengan como activo pero no okay. ningún deporte especial no un libro favorito de cualquier género eh. de cualquier género no importa bueno, entonces déjame, yo pienso. <laughs> ya Muchos. Creo que, ya creo que a ver. Digamos. Sí, un libro entonces, favorito. Bueno, entonces hay un, eh, un escritor que, que se llama Zapellida eh, Harari y él escribe mucho sobre la historia de la humanidad. Entonces me gusta mucho cómo cuenta cómo ha evolucionado la humanidad desde pues, hace un, pues, desde tiempos remotos hmm. hasta la actualidad y eso me encanta, me encanta como porque él siempre nos tira ahí unos unos datos históricos y hasta científicos, me encanta esa parte de escritores colombianos, por ejemplo, eh, el amor en tiempos del cólera de colera de gao me encanta, me ha gustado mucho eh, cuando lo leí y yo creo que eh, entonces ahí se habla un poco de historia, se establece ya pues, que es una novela de Gabo y eh, como de fantasía me gusta mucho el Tolkien, eh, cuando eh, habla de todos esos mundos de fantasía me gusta mucho género de cinematográfico favorito película ciencia favorita ciencia ficción me encanta ciencia a mí también sí, me encanta sí, la me ciencia encanta, ficción me encanta. Sí, sí pero a mí no me gusta nada de terror, ni de zombies, ni nada de eso. Eso sí, no. Nada apocalíptico eso. No, 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 eso me aterra. Y también las que son de, de, de fantasmas, espíritus. Sí. No, a mí tampoco me gusta. Eso no terror. me gusta, no, me tampoco. aterra. Okay. Me, que me lleven a cine a ver eso, peor. Peor, 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 peor. Ah, bueno, sí, no. no. ¿Y música? Me gusta mucho la salsa, hmm. porque mi papá se sentaba a escuchar salsa y, y entonces hay muchas canciones que... Que me, me recuerdan pues a mi papá y rock. Me gusta mucho el rock. También me gusta mucho el rock. Sí, sí, sí. Y bueno, si las personas quieren seguir en contacto contigo, eh, visitar tus redes. Bueno, yo en. Yo las redes que me utilizo es Instagram y LinkedIn. Eh, y las dos estoy como a Espinal D, eh, uh -huh. que es como. Eh, Ale, la A de Alejandro Espinal, que es mi primer apellido, y la D, que es mi segundo apellido, A Espinal D. Igual entonces, lo ponemos por aquí para ah, que la gente sí, y te, te dé en la descripción también, para que la gente le dé clic y vayan a buscar. Bueno, en YouTube no tengo canal, pues sí tengo un canal, pero no lo utilizo, entonces esos son como los dos canales que, que, por los cuales como publico cosas, de hecho relacionadas con esto, sí. con educación, con computación, pensamiento computacional, ahí es donde publico cosas como este tipo. Sí, 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 muy mm. importante, por cierto. Y bueno, eso, eso es todo. Muchísimas gracias Ay, por no, venir a Gracias vodka. por invitarme. Me No, es que sabes que sí. Eres una persona que de verdad siempre va a ser bienvenida para estos espacios, que te admiro muchísimo. Ay, gracias. Sí, porque eres una persona que me ha enseñado es demasiado. Mutuo, es mutuo. Oh, eres una persona que me ha enseñado mucho, que también me ha abierto abierto la mente para para tener más posibilidades frente a, a, a lo que hago en el día a día, porque pues obviamente uno como docente también necesita refrescarse y, y encontrar otros horizontes, otras maneras de, de enseñar, entonces sabes que, que las experiencias donde hemos podido coincidir en todo esto de la tecnología ha sido para enriquecer y para sumar y para sumar. Entonces, muchísimas gracias por venir al podcast. No, pues Muchas gracias y la idea es pues que sigamos construyendo sí. todo ese camino. Qué rico. Sí, y bueno, Ay. ya saben, suscríbanse al podcast si aún no están, ya saben que lo pueden escuchar en Spotify, en Spreaker y obviamente en YouTube Podcast para que estén aquí conectados con nosotras y vean los siguientes episodios eh, aquí en, en, en estas plataformas para que sepan entonces que vamos a estar conversando, para que estén aquí precisamente en esta sala de profes, que así se llama el podcast, que por cierto, ¿qué tal te parece el nombre? Está espectacular. <laughs> en la sala de profes se dan muchas conversaciones, <risa> <risa> muchos debates. No, la sala de profes está muy buena. Y bueno, eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Chao.